traigo tres productos favoritos de la farmacia. Buenas, buenas, mi comunidad bella, ¿cómo andan por ahí? Yo soy Bebi y si es la primera vez que pasas por este canal, te voy a invitar a que te suscribas haciendo clic en el botoncito acá abajo que dice suscribirse. Y si ya hiciste clic en suscribirse, no te olvides de activar esta campanita para que YouTube te avise cada vez que yo subo un video. De todas maneras, con campanita o sin campanita, subo videos en este canal todos los jueves y todos los domingos a las 19 horas Argentina. Pero bueno, basta de chachara y empezamos con el video que nos compete en el día a la fecha. Lo que vamos a estar haciendo hoy es retomar esta serie de favoritos que hace como 3 meses que no sé por qué motivo, razón o circunstancia la abandoné y nada, la quiero retomar. Al igual que el Aprende con Bebi, siento que hace años que no tenemos un Aprende con Bebi en el canal, pero bueno, vamos a hacer favoritos de farmacia. Recuerden que en este canal hacíamos un favoritos de farmacia y un favoritos de alta gama al mes, pero me parece que voy a hacer un favorito de farmacia un mes y al otro mes de alta gama, como para que no se junten tanto, sino cada 2 semanas era favorito, favorito, ¿verdad? Y me parecía como demasiado. Entonces, bueno, les voy a mostrar 3 productos económicos que pueden adquirir en farmacias y o perfumerías. Y a ver, ¿cuáles son los elegidos del día de hoy? Tengo para mostrarles cabello, skincare y makeup. Y lo voy a hacer en ese orden. Cabello, skincare y makeup. El primer favorito del día de hoy es este acondicionador de la marca Capilatis para cabellos secos. Es de su línea ecológica, la naturaleza al cuidado de tu pelo, y es con aceite de argán. Y es apto para el método Curly Girl. Si alguna hace low poo o co-wash, este es, este es apto, porque yo uso dos métodos, y la verdad es que te deja el pelo muy suave y no es para nada pesado, a pesar de que tiene aceite de argán. Creo que hasta un cabello graso en las puntas, ¿no? Recuerden que esto siempre de medios a puntas, nada de ponerse esto en el cuero cabelludo, te lo pido please. Creo que un cabello graso en las puntitas se lo podría llegar a bancar. Me refiero a que no es un producto que vos le des tipo, aceite de argán me deja el pelo pesado, aceitoso. No, nada que ver, cero. Es re livianito, o sea, ni parece que tiene aceite de argán, o sea, sí, porque te lo deja sedoso y suave, pero no te deja un pelo pesado. O sea, realmente es un producto que, ay, encima el olor, ay, el olor que tiene esto, comunidad bella, no se los puedo explicar. Delicioso. Pero bueno, lo más importante es que nos deja el pelo divino. El segundo favorito de farmacia es esta crema o crema gel, por decirle de otra forma, de la marca Neutrogena. Es la tan famosa y conocida Hydro Boost, que tengo un video entero sobre esta crema. Tengo una reseña mega, mega completa, donde les muestro el empaque a detalle, les muestro todos los ingredientes, ingrediente por ingrediente, uno por uno los vamos analizando a ver qué tiene esta crema, porque es tan famosa, tan recomendada, tan buena o no. Si me gusta, si no me gusta, para qué tipo de piel la recomiendo. Entonces, bueno, no voy a hablar sobre este producto. Una vez que terminan de ver este video, pueden ir a ver este que les voy a dejar por acá, que va a estar la reseña completa de la Hydro Boost de Neutrogena. O Neutrogena. Ay, amo cuando dicen Neutrogena. Ustedes también, comunidad bella, ¿no les gusta decir Neutrogena? Me encanta. Y ya por último y no menos importante, el tercer favorito de la farmacia que tengo para mostrarles el día de hoy es este labial de la marca Maybelline. Es de su línea Superstay Matte Ink. Lo adquirí hace muy poquito, les hice un haul, que si todavía no vieron ese haul, se los voy a estar dejando acá en una tarjeta para que vayan a ver ese haul, que está imperdible, que tiene productos de skincare, productos de maquillaje y tiene productos de cabello. Así que está buenísimo. Es de este mes, de septiembre del 2021. Así que bueno, este se convirtió en uno de mis labiales favoritos. Miren lo que es este color. Te lo pido, please, Mabel. Oh, my God. Oh, my God. No, no. Es un rojo manzana, diría yo. Un rojo frío, un rojo que te hace los dientes más blancos. Perdón el ruido de fondo, pero acá mis vecinos están en obra. Te hace los dientes más blancos, es un rojo frío, es un rojo manzana, un rojo perfecto. Y encima se seca en los labios, no transfiere, aunque sí me transfirió a una taza donde tomé café, sí transfirió. Pero no sé, los besos no transfirieron.
No sé, a mí la verdad es que me encantó. Y además, por más que transfirió, fue muy poco y se va desgastando como de manera pareja. O sea, no te queda todo torcido, el color rojo en los labios, que siempre es un problema eso. Más con este tipo de colores tan oscuros y tan llamativos. Así que bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Yo les voy a dejar por acá al ladito una bolita con mi cara para que hagan clic y se suscriban. Un corazón para que vayan a seguirme al blog. Acá abajo mis redes sociales y acá en diagonal un video que sé que les va a encantar. Así que terminan de ver este video y se van corriendo a ver este que les va a aparecer por acá. Les mando un beso enorme. Hasta el próximo jueves. ¡Chao!